Secretaria, háblanos sobre la acreditación de los tránsitos. ¿Ya finalmente esos van a poder aplicar sanciones o multas administrativas? Los 23. Ahorita nos mandaron un listado de 30, de los 45, 44 que mandamos a certificar. Ya C3 nos regresó la lista. Fueron de los 30 que nos mandaron, 23 están aprobados y 7 no fueron aprobados. Entonces ya empezamos ahorita a las 12 del día a entregarles sus credenciales y las boletas para que empiecen a multar. Entonces de esos 23 ya están. Ya nada más me faltan, ahorita a las 3 viene otro tanto, viene como 17 más para entregarles sus boletas y a partir de mañana empiecen a partir de hoy ya pueden empezar a multar. ¿Qué pasará con los que no fueron acreditados? Hay unos que se van a reincorporar aquí en el municipio en otras áreas porque no pueden estar dentro de la Secretaría de Seguridad. Entonces van a ser reincorporados en otras áreas aquí del municipio. ¿Se van a estar aplicando las multas con criterio? Ah, claro, así como lo ha manejado el alcalde, se van a manejar igual. ¿Hay llamado para que esto se apeguen al reglamento y eviten andar extorsionando a la ciudadanía? Ah, claro, el alcalde siempre se los ha dicho y cuando les entregamos las boletas, ahí viene, que es nada más para pegarse al reglamento de tránsito, no para hacer otras cosas. Entonces vamos a esperar que así sea, y si no, pues la ciudadanía que venga y pues siente la queja aquí en Contraloría por algún abuso que sufran. ¿Qué pasará con esos elementos que no que incurran en alguna falta o que sean ahora sí que puestos a disposición por alguna idea? Pues depende la sanción y depende la queja que ponga la ciudadanía, serán dados de baja o alguna sanción que se pueda presentar en contra de ellos. ¿Tiene la seguridad la ciudadanía que se seguirá tomando en cuenta su palabra? Ah, claro. Toda la gente que ha venido a poner la queja se le ha dado contestación, que ha sido poca, sí se le pide a la ciudadanía que si sufren algún atropello por parte de tránsito, pues que sí vengan y acudan aquí a la Contraloría a presentar la denuncia. ¿Qué ha pasado con esos elementos que han sido pues ahora sí que puestos a disposición? Han sido sancionados, han sido pocas las que hubo en la admisión anterior y fueron sancionados. ¿Y era necesario que empezaran la aplicación de multas debido al incremento de accidentes que se están presentando últimamente? Así es, no era mucho la cantidad según los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, pero sí ya era necesario que tuvieran multas, porque también recuerden ustedes que es un ingreso para el municipio. Muchas gracias. Muy bien. Listo, un ratito.